buenas TDs y lindas señoritas, soy Albengai, bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy os traigo este vídeo cargadito de noticias y algunas novedades. No quería traeroslo hasta que hubiesen fechas confirmadas, pero como que me lo habéis pedido varios y se están cumpliendo las novedades, aquí estamos. Así que vamos a ello. Primero de todo y rapidito, debido al día de San Patricio, desde hoy día 13 hasta el día 19 a las 11:59 pm en horario UTC, tendremos bonus de 50% tanto de experiencia como de VPO puntos de arsenal y también de Warface Dollars. Así que estos días podéis aprovechar a ahorrar un poquito. No es tanto como los otros bonus que hemos tenido, pero it's something. Segunda cosa que os quería comentar, la nueva sección de armas desbloqueables. Como sabéis, hay los niveles de armas comunes, armas raras y armas ultra raras. Pues próximamente, si no hay fecha confirmada, pues implementarán la sección de armas legendarias, empezando con una escopeta, la PEG HGC. Tiene buena pinta, pero tendremos que esperar a que la implementen para probarla y analizarla en detalle. Pero el inconveniente de esta nueva sección es que cada arma costará 300.000 puntos, sí, ojete, 300.000 puntos de experiencia de VP o puntos de arsenal. Tercera cosa que os quería comentar es que también van a añadir un nuevo nivel, el 81, llamado Guerrero Apache. El logo está molón, sí, pero la experiencia necesaria para subir de nivel 80 al 81E, un nivel, equivale a 40.000 victorias en hangar o 2.500 Anubis en máxima dificultad. Mirando el lado positivo, hay otro juego free to play MMO donde cuando mueres te quitan un porcentaje de experiencia acumulada. Aquí al menos no. Pero vamos con la cuarta cosa que os quería comentar, y es que también próximamente añadirán las armas Frozen, sí, como la peli, Frozen. El caso es que no son más que la R16A4, la Faram ATF-12, la SA Scout, la Honey Badger, la AI-226 y el Hacha Táctica con una skin diferente, aunque a mí me gusta la skin. ¿Y cómo conseguirlas? Pues no está confirmado, pero parece ser que será por créditos o con las cajas de recompensa de la próxima Operación Especial Icebreaker, la cual es la quinta cosa que os quería comentar. Es la nueva Operación Especial donde tendremos que destruir precisamente un rompehielo Icebreaker, oye tú, que originales son, y consta de 4 actos divididos en 5 mapas o secciones. La verdad es que parece entretenida, al menos nos trae variedad, y junto a ella el rifle Crazy Horse, un rifle semiautomático que viendo sus características tiene muy buena pinta, con el daño máximo de 350 puntos, un generoso cargador de 10 baloncios y un RPM de 140 que pasa a 145 en su versión Gold. Obviamente al tratarse una armadura, este rifle se conseguirá en cajas. Y hasta aquí este vídeo dando un repaso a las últimas novedades de Warface, que esperemos estén al caer, por favor, ya toca, y le den un golpe de aire fresco al juego. Y cuando las implementen ya las veremos más a fondo en sus respectivos vídeos. Así que nada chicos, como siempre espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.